Las tardes, nuevamente sean bienvenidos. Hoy lunes 4 de septiembre del año 2023. Estamos iniciando la decimosegunda semana de la segunda semana del tiempo ordinario y la segunda semana del salterio. Vamos a consagrar esta tarde al Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ahora que la noche es tan pura y que no hay nadie más que tú, dime quién eres. Dime quién eres y por qué me visitas. ¿Por qué bajas a mí que estoy tan necesitado? ¿Y por qué te separas sin decirme tu nombre? Dime quién eres, tú que andas sobre la nieve, tú que al tocar las estrellas las haces palidecer de hermosura, tú que mueves el mundo tan suavemente que pareces que se me va a derramar el corazón. Dime quién eres, ilumina quién eres. Dime quién soy también y por qué la tristeza de ser hombre. Dímelo ahora que alzo hacia ti mi corazón, tú que andas sobre la nieve. Dímelo ahora que tiembla todo mi ser en libertad, ahora que brota mi vida y te llamo como nunca. Sosténme entre tus manos, sosténme en mi tristeza, tú que andas sobre la nieve. Salmo 44, primera parte. Las nupcias del rey. Antífona. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, cetro de rectitud en tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, Aloe y Acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Salmo 44, segunda parte. Antífona. Llega el esposo, salida a recibirlo. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega el esposo, salid a recibirlo. Efesios 1, 3 al 10 El Dios Salvador Antífona Cuando llegó el momento culminante, Dios recapituló todas las cosas en Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando llegó el momento culminante, Dios recapituló todas las cosas en Cristo. Lectura breve de la primera de los Tesalonicenses. No cesamos de dar gracias a Dios. Porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Suba mi oración hasta ti, Señor. Suba mi oración hasta ti, Señor como incienso en tu presencia. Hasta ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Suba mi oración hasta ti, Señor. Cántico Evangélico. Antífona. Proclame siempre mi alma tu grandeza, oh Dios mío. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclame siempre mi alma tu grandeza, oh Dios mío. Preces. Glorifiquemos a Cristo, que ama a la iglesia y le da alimento y calor, y digámosle suplicantes. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Señor Jesús, haz que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Guarda con tu protección al Papa Francisco. Y a nuestro obispo, Rafael, ayúdalos con el poder de tu brazo. Ten compasión de los que buscan trabajo y haz que consigan un empleo digno y estable. Sé, Señor, refugio del oprimido y su ayuda en los momentos de peligro. Te pedimos por el eterno descanso de los que durante su vida ejercieron el ministerio para bien de tu iglesia, que también te celebren eternamente en tu reino. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido asistirnos en el trabajo que nosotros, tus pobres siervos, hemos realizado hoy, al llegar al término de este día, Acoge nuestra ofrenda de la tarde, en la que te damos gracias por todos los beneficios que de ti hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor.